Hábitos de higiene y la vacunación contra el COVID-19, vitales para frenar una cuarta ola de contagios como está ocurriendo en Europa y algunas entidades de los Estados Unidos, señala el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. Yo quiero seguir invitándoles a ustedes a que mantengamos ese uso de los hábitos, en bien de cuidarse a sí mismos, cuidar a sus familias, el uso correcto del cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos, usar el alcohol, el mantener la distancia entre las personas, evitar ir a lugares con aglomeración y, por supuesto, mantener los protocolos de cuidado y prevención en los diferentes establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, para poder seguir teniendo y generando confianza en los diversos visitantes. Celebró que Quintana Roo mantenga por quinta semana consecutiva el color verde en el semáforo epidemiológico, que el 99.2% de las personas que están en proceso de vacunación ya tienen una dosis y el 86% el esquema completo, además de tener baja ocupación hospitalaria y cero defunciones. El mandatario destacó que este avance en materia sanitaria ha permitido una recuperación económica, con incremento de vuelos, mayor número de asientos, más cruceros en Cozumel y Mahahual, una ocupación hotelera del 80%, mientras que para el invierno de 2021 se tiene previsto una ocupación hotelera hasta en un 100%. Nosotros vamos a seguir gestionando, trabajando, cuidando, mejorando, yendo a buscar la solución de los diversos problemas que tenemos en nuestras ciudades, en nuestros destinos, para convertirlos de destinos exitosos en destinos de prosperidad, con prosperidad, y que vengan a ser parte importante de la imagen de Quintana Roo, de la imagen que también tienen y la percepción que se tiene de las familias quintanarroenses. Para Notivisión, Rosy Dorado.